caso de Luciano Arruga es paradigmático, es un chico desaparecido hace 3 años y medio por no querer prestarse a robar para la policía, fue torturado, fue soltado, luego nuevamente torturado y desaparecido finalmente. Ahora la actitud policial es continuar con esta persecución a través del hermano, un chico que tiene la misma edad que tiene Luciano en aquel entonces, de 16 años, y amedrentarlo con la finalidad de que haya un escarmiento para que nadie cuestione, para que nadie denuncie, para silenciar los crímenes de la policía bonaerense. El caso de el hermanito de Luciano no es el único caso. Ustedes saben, tenemos en La Matanza un equipo nuestro de la comisión que junto con la PDH trabaja. Está el abogado de la familia aquí que trabaja en la comisión y es abogado de la familia de Luciano Arruga. Pero nos hemos encontrado con infinidad de denuncias, incluso detenciones de chicos en la calle, amenazas policiales, donde le dicen a otros chicos que le va a pasar lo de Luciano Arruga. Entonces estamos en una situación muy preocupante, por eso estamos pidiendo la intervención. Dirigirnos a los poderes públicos, a los tres poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, en el Ministerio del Área correspondiente, que es el de Justicia y Seguridad, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como también a las cámaras de legisladores, tanto senadores como diputados, para que haya una estructuración de una comisión que se dedique a investigar este tipo de irregularidades y de condiciones delictivas de la policía bonaerense, para que haya un monitoreo específicamente en el caso de La Matanza, por el caso puntual del hermano de Luciano Arruga, de Mario Arruga, como también de todos los fenómenos similares que suceden en el resto de la provincia de Buenos Aires. Terminar con el paradigma punitivo, con el de la mano dura, con estas policías de persecución, especialmente el más cuido, y desarrollar un paradigma de seguridad democrática. Esto es lo que vamos a trabajar en estos días. Los abordajes a la problemática en la provincia de Buenos Aires tienen que tener un sustento muy claro e inexcusable, buscar la inclusión, la integración. No hay política que se pueda sostener en relación a esta problemática, que sin duda tan preocupante para todos, que no sea teniendo claro que el rol del Estado es hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad igualitaria. La verdad que lo que ocurrió con mi hermano Mario es un hecho que nosotros podemos denunciar. Por eso lo difundimos, por eso ustedes conocen lo que pasó con mi hermano Mario. Es leve lo que pasó con Mario, a pesar de que es grave. Yo estoy angustiada, creo que todos los que conformamos familiares y amigos estamos angustiados porque no podemos continuar más así en el barrio de Loma del Mirador. Los que vivimos y estamos en el barrio 12 de octubre, no podemos seguir tolerando que a diario la policía siga manteniendo las mismas prácticas que utilizó con Luciano. Y estoy diciendo, sí, las mismas prácticas. A mi hermano, si bien está bien, lo detuvieron a la noche, un auto particular, sin patente, con un uniformado y otra persona de civil, le hicieron preguntas, le revisaron su celular, le pegaron un cachetazo y lo dejaron ir. Hay otros casos que no son iguales y que los que estamos dentro de familiares sabemos perfectamente que se está sufriendo mucho. Hay jóvenes que son golpeados, que son torturados, porque cuando uno dice golpeado me parece que lo que todos ustedes sienten es algo menor. Y nosotros que tenemos la posibilidad de hablar con la gente del barrio, tanto 12 de octubre como del barrio Santos Vega, sabemos lo que estas personas sufrieron adentro de las comisarías, y esto no son golpes, esto son torturas. Entonces, nuestra desesperación tiene que ver con que hoy la policía está utilizando una forma horrible de seguir generándonos miedo a nosotros, y después de lastimar a estos jóvenes del barrio 12 de octubre o del barrio Santos Vega, lo que le dicen es que van a terminar como Luciano. Y que, como dijo Vanessa, todavía la carátula es averiguación de paradero, cuando ya se sabe que es la desaparición forzada a manos de la policía. ¿Qué quieren marcar? Que haya una víctima del otro lado. ¿A quién quieren culpar? Justamente a un joven. ¿Y a qué joven? Al hermano de un chico desaparecido. Digo, no es menor ese dato.
analizándolo después con algún compañero, algún familiar, no es menor eso que le dijo. Con toda la impunidad. Así que. Y esto responde a la. Hablando con Vanessa, le digo, mira, la única que se te perdona a todos es a vos y a los familiares, porque realmente la sociedad estamos en deuda. Digo, estamos en deuda como adultos. Quizás de no demandar como tendríamos que demandar para que estos señores que tienen que ejecutar, digamos, la política y llevar adelante la justicia, la haga. No puede ser que en la Argentina de los desaparecidos hoy, Luciano esté desaparecido sin ningún procesado, menos preso. Esto es la antesala, lo que pasó con Mario, hay que empezar a evaluarlo de esa forma. A Mario le preguntaron si sabía quién mató a tal policía. Mi hermano venía de trabajar, mi hermano no sabe absolutamente nada de quién mató a ese policía y a mí eso es lo que me da más miedo. Saber que la policía tiene el poder de plantarte cualquier causa que ellos crean la conveniente para cagarte la vida. Entonces, ese es nuestro temor y yo a 3 años y 6 meses de desaparecido mi hermano no tengo más ganas de seguir con este temor. Tengo ganas de que quienes tienen que encargarse de esto, que son funcionarios que están en actividad, que están ocupando un escritorio, un asiento, empiecen a hacer lo que tienen que hacer. No llamarme a una reunión para hablar conmigo y preguntarme en qué me pueden ayudar, sino que empiecen a poner los pies en los barrios, que comiencen a hablar con las familias y que comiencen a cuidarnos, a protegernos, porque estamos desamparados. Muchas cosas no ocurrirían. El caso de Luciano Arruga, de Julio López, si la sociedad, si el Poder Judicial, si la Fuerza de Seguridad tuviesen conciencia de su responsabilidad en la construcción democrática. Siempre relacionamos los derechos humanos a la construcción democrática. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracia. Todos somos y todas somos Luciano Arruga.